Y desde otra área del Mercadito Campesino, los invito a ver los informativos del Ministerio de Economía Familiar. En conmemoración del traspaso a la inmortalidad de nuestro general Augusto C. Sandino, en la Casa del Maíz, se amenizó la tarde con la presentación del grupo de danza de Francela Escorcia. Niñas y niños integrantes del grupo interpretaron diferentes piezas representativas de bailes norteños, como polcas, mazurcas y jamaqueado. La protagonista, Miriam Martínez, del departamento de Madrid, compartió con las familias visitantes de la Casa del Maíz la receta de las deliciosas rosquillas en miel, un postre típico de las Segovias, lugar donde nuestro general Sandino inició su lucha antiimperialista y nacionalista. Vengo orgullosamente, ¿verdad?, de mi departamento Madrid, representando, ¿verdad?, esas hermosas rosquillas somoteñas, que para elaborarlas en miel no son tostadas, sino que son suaves. Entonces, vengo, ¿verdad?, a exponer mi producto, ¿verdad?, porque ahora para Semana Santa, ¿verdad?, es lo que nosotros ocupamos para la sobremesa de la sopa de torta también, la sopa de queso, la sopa de pescado, esa es la sobremesa. Después de la sopita, su vasito de rosquilla en miel. Mi nombre es Miriam Martínez, vengo representando mi tallercito, ¿verdad?, mi empresita de rosquilla, San Bartolo, Yalagüina, Madrid. Me siento muy orgullosa, ¿verdad?, por elaborar estos alimentos, ¿verdad?, tan nutritivos, no le van a hacer daño a nadie, los puede comer y comer, no le engordan ni nada, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, hemos recibido capacitaciones de ingenieros en alimentos, ¿verdad?, para elaborar estos productos. Gracias, ¿verdad?, a nuestro gobierno que los ha mandado a capacitar más para que aprendamos más de nuestros productos, de nuestras manos laboriosas, ¿verdad?, que nuestro Dios lo ha dado. Y para eso, ¿verdad?, primero ponemos 2 litros de agua, un atado de dulce, dejamos, ¿verdad?, que hierva la miel, ¿verdad?, después dejamos ir las rosquillas, le echamos canelita. Yo no pude hallar, ¿verdad?, canelita en rajitas y le eché una canelita molida, pero casi es lo mismo. Y después de que hierve, le echamos las rosquillitas y después le echamos, ¿verdad?, en traste. Pueden traer también rosquillas y miel a la Casa del Maíz para que ya los que quieran comer, si no la pueden hacer, la pueden venir a comprar, ¿verdad?, a la Casa del Maíz. Esta casa tan hermosa que nuestro gobierno, ¿verdad?, los ha hecho para que pongamos nuestros productos. Este fin de semana, para rendir homenaje a los 82 años de traspaso a la inmortalidad de nuestro general Augusto C. Sandino, en el Parque Nacional de Ferias, se realizó una exposición fotográfica con pasajes de su vida y lucha. En ese sentido, también se llevaron a cabo actividades para conocer las experiencias de hombres y mujeres organizados en cooperativas. En la actividad ¿Qué hace mi cooperativa?, participaron protagonistas de Managua, Buaco, Jinotega y Ciuna. La protagonista, Marta Arostegui, productora del café nicaragüita, nos mostró cómo se elaboran artesanías con granos de café tostado. Esta actividad se realizó con visitantes en la Casona del Café, dentro de la conmemoración del traspaso a la inmortalidad de nuestro general Augusto C. Sandino. Hoy nos encontramos en la Casona elaborando lo que son los adornos, o sea, los arreglos de café. Ahorita hemos elaborado lo que es un centro de mesa de café. Como lo pueden ver, aquí lo estamos elaborando y aquí está terminado. Siempre estamos tratando de trabajar en función de darle valor agregado al café, que el café no solo se toma, sino que adorno. Tratamos de trabajar todo lo que es la parte de yute, ¿verdad?, en el café, como son los saquitos de café. Aquí los puede ver. Es más, tenemos los chocolates en colores del yute, y elaboramos las canastas también de yute siempre con los granitos de café, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de darle el valor agregado al café, bueno, porque es uno de los productos más valiosos de nuestra Nicaragua, ¿verdad? Y queremos salir adelante y darle a conocer a nuestra juventud que el café no solo se toma, sino que también es adorno. Ha llegado el momento de presentarles el segmento El Contacto, donde usted puede conocer a diferentes protagonistas que se presentan tanto en el Parque Nacional de Feria como en los tianguis de la Avenida Bolívar. Veamos. Mi
Mi nombre es Carla Patricia Valdivia, vengo de la comunidad de San Isidro de la Cruz Verde, soy protagonista de la feria. Les estoy invitando a que asistan a la feria, que vengan, compren sus frutas, verduras, legumbres en el Mercadito Campesino. Estamos aquí todos los fines de semana, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Aquí les esperamos para atenderles. Cualquier encargo de frutas, de verduras, estamos para atenderles. Nos pueden llamar al número 8281-6022. Mi nombre es Mireya Pavón López. Vengo del municipio de Ticuantepe, comunidad del Edén, donde nosotros aquí los permanecemos los fines de semana ofertándole los productos, como dice, las verduras y frutas. Donde nosotros venimos, por ejemplo, traemos la piña, el plátano, naranja, mandarina, ofertándole tomate, el banano, traemos plátano, traemos la calala, traemos el quiquique, muchos productos perecederos y muchas frutas. Estos productos son directamente del productor al consumidor, al alcance del bolsillo de la familia nicaragüense. Y nosotros les invitamos a que se presenten, a que vengan al parque de aquí de Feria de la Economía Familiar, donde un ambiente muy sano, muy alegre, muy divertido. Y le invitamos a la familia nicaragüense que se vengan a divertirse, a comer su plato favorito. También hay platos, comida típica, hay también está la guirila, tenemos la cuajada, tenemos la crema chontaleña y muchos productos perecederos para que la gente venga, como dice, tranquilamente a divertirse y a comprar. Porque yo vengo de Ticuantepe, comunidad El Edén, y le puedo dar mi número telefónico también, el 83-92-27-20. Si algo quieren, como dicen, algún pedido especial, tenemos piña, que tenemos la naranja, tenemos muchas frutas donde nosotros las cultivamos. Y si alguien quiere algún pedido grande de unas 1000 naranjas o unas 1000 mandarinas, o si quieren un viaje de piña, nosotros se los ofertamos, como dice, a precio favorable. Y les invitamos que se vengan aquí a divertir, porque aquí vienen, como dice, tranquilamente a comprar, porque aquí, como dice, está bien cuidado y bien bonito, como hay también en la tarima, también aquí ahí se presentan números culturales, donde viene, como dice, a divertirse la familia. Y los esperamos a la gente para que se vengan a divertir y estén muy alegres aquí en el Parque de Feria los fines de semana, sábado y domingo. Mi nombre es Margarita Chavarría, vengo de la comarca de San Isidro de la Cruz Verde, soy de la cooperativa Mano Amiga. Pues los invito a toda la ciudad de Managua para que vengan a consumir los productos que nosotros les estamos ofreciendo todos los fines de semana. Tenemos frutas, verduras frescas, pues les estamos ofreciendo a precios solidarios. Los invitamos para este domingo y todos los fines de semana, sábado y domingo, que vengan aquí a comprar productos solidarios, frescos. Tenemos frijoles, los pepinos, tomates, pues aquí les ofrecemos de todo, por bastante. Entonces les vendemos a un precio solidario y les voy a dar mi número de teléfono, que es el 77-28-0596. Mi nombre es Agustín Gaitán Muñoz, propietario de Mueblería Belkin. Mi empresa está ubicada en Masaya, dirección del Museo Camilo Ortega, 100 varas al este. Ahí está mi mueblería y tengo mi sala de exhibición, que son estos muebles que ustedes están viendo, que son muebles de calidad, muebles que no hay que envidiarle al mueble extranjero, y que aquí puede venir cualquier ciudadano de nuestro país a comprarnos estos muebles en esta feria de la economía familiar que el gobierno nos ha dado este local para venir a ofertar nuestros productos, no solo para mí, sino todo lo que para la rama madera muebles. Y que de verdad aquí hemos vendido nuestros productos y esperamos al público en general que nos venga a comprar, que venga a ver lo bueno que hacemos aquí. Lo esperamos en la terraza de madera mueble en el parque de feria. Y el número de teléfono es 89-83-50-76 para contactarnos a nuestra empresa. Mi nombre es Julia Vallejos,
y vengo de una cooperativa en la cual estamos organizadas unas mujeres. Estamos ubicadas nosotros en Ciudad Sandino. Nuestra cooperativa se llama Cooperativa Comanubi, Mujeres Nueva Vida. Y pues nos encontramos ubicada en el kilómetro 11, carretera Nueva León, de donde es el cruce de la Cuesta del Plomo, kilómetro y medio hacia el oeste. Estamos acá en el Parque La Feria ofreciendo nuestros productos, donde nos pueden encontrar cada fin de semana. Son productos frescos, 100% de algodón. Y pues para cualquier contacto nosotros tenemos los números telefónicos 2269-8186 o bien al 87-85-92-00, 89-49-55-97. Estamos aquí en el Parque de la Feria todos los fines de semana, pues donde pueden venir a pasar una tarde amena con la familia. Se están ofreciendo textiles, marroquinería, muchas especies como son también para el alimento, a pasarlas alegre con la familia. Así que pues, aquí los esperamos. Ahora que hemos conocido nuevos protagonistas, los invito a hacer la segunda pausa. Ya volvemos.